Y llegó el momento de comentar acerca de esta promoción del 25 aniversario de Pokémon en McDonald's, una promoción hasta ahorita exclusiva de Estados Unidos, y por lo que estoy leyendo, dice que parece que ya se están agotando. Parece que ya se están agotando los Happy Meal o cajita feliz mejor conocidas en nuestro rancho. Y bien, podemos ver las siguientes cartas que contienen como Fennekin, Turtwig, Scorbunny, Poplio, que precisamente ese Poplio, esa tarjeta como que ya la había visto antes, como que no es una tarjeta nueva, probablemente las demás tampoco lo sean, pero en fin, podemos ver a Froakie, que parece que tiene brillitos, Pikachu el clásico, el que nunca falta, a Oshawott con su pose común, la que más se ve, y a Grookey. Bien, pues además del sobre con las cuatro cartas, también trae una actividad que podemos ver en el cartón que está por ahí. Y bien, pues la promoción ha sido confirmada que no va a llegar en los siguientes países: Canadá, Holanda, Luxemburgo y Alemania. En esos países no llegará esta promoción. Por suerte todavía no se ha negado en México y Latinoamérica, aunque por lo que he visto en pasados Happy Meal, cajita feliz, como le quieran decir, pues he notado que por lo regular la promoción que sale de Pokémon un año atrás, al siguiente o a los pocos meses, sale en México y Latinoamérica, recordando algunos casos como el de Alpha Zafiro, Omega Rubí. Esos casos, pues sí llegaron aquí a México, aunque hubo ocasiones en las que no. El video polémico ese que hice de Chespirito, donde no salieron las Pokébolas, esa promoción desafortunadamente no llegó a México ni a Latinoamérica. Por eso fue mi queja y ahora me tienen haciendo este video pidiéndole a McDonald's México que traiga esta promoción, bueno, México y Latinoamérica en general, que traiga esta promoción de Pokémon. Y bien, pues también estoy leyendo algunos casos aquí en Twitter que comentan que hay youtubers y streamers que han comprado 30 cajitas felices, que además están tirando la comida. Bueno, pues yo les puedo decir que regularmente grabo de 1, 2, 3, 4 cajitas felices. Yo no tiro la comida. En realidad no, jamás haría algo así. Eso se me hace bastante, bastante mal. No, no está bien, mucha gente muere de hambre y pues no estoy en condiciones de estar desperdiciando la comida, pero pues aquí por lo que estoy leyendo comentan que hay casos en los que sí, que están tirando la comida solo para tener las tarjetas de Pokémon. Y también otra cosa muy negativa que estoy viendo ahorita, y podemos ver aquí en la imagen, que ya están revendiendo estas tarjetas. Parece que está habiendo escasez de cajita feliz. Y además están comprando demasiados Happy Meal. Y por esa misma escasez están vendiendo las tarjetas a precios exorbitantes. Precios que la verdad no lo ameritan. Yo no pagaría de reventa un juguete de McDonald's, la verdad. Por eso me ven cada mes consumiendo. Y bien, pues son todas las noticias que puedo darles. Y bueno, pues les repito la lista de todos los... Bueno, no, no juguetes, porque bueno, también debo mencionar eso, que yo hubiera querido juguetes en lugar de cartas, la verdad. Y bueno, pues les voy a dar una lista de las tarjetas que incluyen: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Trico, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin, Froakie, Rowlet, Litten, Poplio, Grookey, Scorbunny y Sobo. Prácticamente todos los iniciales de todas las generaciones existentes y el que nunca falta, el de cajón, el que está decorando esta cajita feliz, el mismísimo Pikachu. Y bien, espero que te haya gustado este video, dale like, suscríbete, comenta y hazme saber si tú también quieres que llegue esta promoción a tu país. Todo comentario es bien recibido. Así que créanme, sin lugar a dudas, en cuanto llegue esta promoción, me verán grabando el video haciendo el clásico unboxing de cajita feliz. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos próximamente y continuamos con la promoción de Rubik's. Y también esperemos que pronto llegue la promoción de Burger King de Nintendo. Cuídense, que estén muy bien.